Estábamos en la casa, como 6:50 por ahí, y de repente estábamos merendando, terminamos, yo iba a ver un programa de televisión, cuando noté que en uno de los tanques de abajo el agua comienza a moverse. De repente esto comienza como a vibrar aquí. Y como unos 4 minutos antes comienza como a vibrar, pero suave. Entonces no tomamos importancia, pero después de eso comenzó el movimiento fuertísimo. Entonces fue de inmediato, en 25, 30 segundos. Fue un... Ustedes pueden ver el nivel de allá al nivel de acá, o sea, esto se fue profundo, o sea, esta falla geográfica llega a todo lo que ustedes ven al otro lado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden apreciar aquí, la falla comienza allá, ¿ves? La falla comienza allá. Y hoy día geólogos estuvieron Así aquí es. y mencionaron que esto tiene que entrar en estudio porque aquí hay algo que no está bien, ¿no? Entonces esta falla sigue, si usted ve, si nosotros nos paramos allá arriba, se van a dar cuenta que la falla pasa al otro lado. Se perdieron muchos animales, colapsó todo el sistema hídrico, los corrales de vacas, sembrío, o sea, una pérdida considerable. ¿Aproximadamente cuántas vacas o Hace cuántas cabezas falta de hasta ganado? como unos 70 animales. Está ahí, todo esto se hundió, todo esto se dio. Y vamos a, para poder entender la magnitud acá de la... Por aquí podemos subir. Esta era mi casa. No sé si podemos apreciar el firme que se ve allá donde entraron, más allá donde están los carros. Era un solo firme esto. Y si vemos el hueco que hubo tanto del lado de allá como de todos estos lados. Y podemos recorrer acá en la falla, sigue la falla. Aquí sigue la falla. No podemos apreciar ahorita. Aquí va la falla. De ese extremo nos damos cuenta, baja, sube. Y todo eso que se ven ahí, si ven, no logra, creo, divisarse. Al final de un potrero hay un hoyo como de unos 40 metros de profundidad. Y del otro lado, ahí sigue la falla, así va la falla, medio a medio. Fue una cosa escalofriante lo que eso. Estamos vivos de milagro, antes no nos enterramos con todo aquí.